Le vamos a mostrar por primera vez una final de mayores en la categoría 110. La décima fecha corrida en Santa Clara del certamen argentino de motociclismo tenía a estos pilotos. A 20 corredores en la final, en la categoría más nutrida del certamen argentino de motociclismo. 80 máquinas entre mayores y menores que hacen de final A, final B en mayores, final A y final B en menores. La categoría que llegó al CAM en el año 2009 para quedarse y hacer historia por tercer año consecutivo y con cambios radicales que llevaron a los organizadores a dividir la categoría en mayores y en menores. En la primera vuelta de la final de las 110 mayores, el que prácticamente se iba afuera y perdía posiciones era Alejandro Montecchia, máquina número 2, el hombre que lleva la camiseta del Bayern Múnich alternativa, color amarilla fosforescente, aparecía en la cuarta ubicación en la lucha por la primera posición. Aparecía Jorge Maceda, es el líder de la final de 110. Diferencia sobre el resto, ya comenzaba a sacar en la lucha con César Baldrich. Máquina número 3 de Maceda. Máquina número 76 de César Baldrich. Primero y segundo, pilotos con experiencia en el certamen argentino de motociclismo. Allí va César Baldrich por la primera ubicación. Maceda que cubre. Al final es Baldrich el que se queda con la primera ubicación, tratando de mantener su 110. Se queda con el primer puesto. Es líder ahora César Baldrich. Allí va Jorge Maceda intentando recuperar por el externo. El hombre del Aluminium 4 con la camiseta. El 4. Y se pega ese motor. Fíjense cómo se paró ese motor y terminó yendo a la tierra arada, quien era el líder, pasó a ser segundo. Y ahora César Baldrich en otra cosa. Diferencia sobre Alejandro Montecchia, sobre Pablo Vélez y Lucas Casabone. Allí van tercero, segundo, tercero y cuarto de la categoría 110 mayores. Una categoría parejísima que va permanentemente al límite. Motores al límite de las 110 que terminan como le pasó a quien era líder, a Jorge Maceda, que a la cuarta vuelta de iniciada la competencia, ese motor se pegó y se tuvo que bajar de la moto para ver la competencia de atrás del alambrado. Lucha por la segunda y tercera ubicación son Alejandro Montecchia y Pablo Vélez. Pero una caída en la última curva previa a la recta. Allí lo vemos, bandera roja. Carrera neutralizada, bandera naranja, blanca y azul. Pace car, así se alinean como estaban en la vuelta anterior. ¿Cómo estaban en la vuelta anterior? César Baldrich, primera ubicación. Segundo, Alejandro Montecchia. En la tercera ubicación, Pablo Vélez, bandera verde. Se reinicia la final A de la categoría 110 mayores con Baldrich a la punta. Máquina número 76. ¿Qué pasaba con Pablo Vélez? Se le desacomoda la moto. Aprovecha Lucas Casabone, pasa a ser el tercero. Allí va el nutrido pelotón, que se achicó un poquito por las caídas, por los abandonos, entre ellos las de Marcos López, de Uriel Maceda, hermanos de Jorge Maceda, y de Walter Ayerbe, de Darío Russo. Ya estaban fuera de competencia Franco Martini, Maximiliano Lugano, Mateo Bengolea y Gerardo Nieto, todos los que luchaban en las posiciones del quinto hacia atrás, que terminaron con distintos inconvenientes. Pero el que no tiene problemas de sacar diferencia es César Baldrich, máquina número 76. Dos últimas vueltas para el primero, para el segundo. Este es el tercero y el cuarto. Es Pablo Vélez y Lucas Casabone. Allí va la última vuelta. César Baldrich sacando mitad de recta principal sobre Alejandro Montecchia, el piloto de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Marcha en la segunda ubicación y es victoria de Baldrich. Victoria en la final de la 110. Segundo, Alejandro Montecchia. Tercero, Pablo Vélez. Lucas Casabona terminaba en la cuarta ubicación. Maximiliano Besdorf en la quinta ubicación. Sexto, Mauricio Camino. Séptimo, Silva. Octavo, Diego Latorre. Noveno, Adrián Paz. Y décimo, Gerardo Nieto. Los 10 que sumaron puntos en la final A de la categoría 110 mayor del certamen argentino de motos.